Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos seáis al gran Simpa de MediaMarkt. Tengo mucha ilusión porque lo que vamos a hacer hoy es lo típico que he visto en vídeos, que jamás me hubiera imaginado que iba a formar parte de ello. Obviamente estamos en un MediaMarkt, tenemos toda la tienda para nosotros, está cerrada y muy resumidamente lo que cojamos hoy, lo que pillemos, nos lo podemos llevar gratis. Y aparte de que vamos a tener gente que va a hacer el gran Simpa, que se ha apuntado y ha ganado el sorteo, pues bueno, si podemos rascar algo de tantas cosas que hay aquí, pues estaría genial. Y ahora os voy a presentar a varias personas que también van a estar conmigo. ¿Sabéis lo que es el gran Simpa de MediaMarkt, chicos? Para explicarlo, voy a invitar que venga aquí al directo a un señor que sabe mucho, que es Tony de MediaMarkt. ¡Fuerte aplauso para Tony! Me cuelo. ¿Qué tal, crack? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Dad la bienvenida a Tony, chicos. Prohibido decirle calvo. Te lo digo porque me llaman calvo a mí. Ya, por eso. O sea, a ti te llamarán mucho pelo de repente. Porque la... Ahí está. Hola, Tony. Hola, guapo. Hola, calvo. ¿Qué tal, calvo? Grande, Tony. Cuéntanos porque, claro, veo que hay mucha gente que está perdida, ¿eh? Es una experiencia. Va a ser una carrera épica. No, lo siguiente. Hoy hemos tenido más de 400 personas aquí registrándose y han conseguido dos ser los participantes que tendremos esta noche. O sea, de 400 personas que se han apuntado por sorteo, tan solo dos van a participar en el gran Simpa. Correcto. ¿Alguna vez te has marcado un Simpa? Bueno, yo de pequeño tenía un pequeño lado oscuro. Pillaba una caja de un antivirus y me la metía al bolsillo. Pero vamos a seguir. Ah, vale, sí. Pues a mí me falta aquí alguien más. ¿Te falta alguien? Sí. ¿Alguien que incluso esté un poco mal de la cabeza? Bastante, creo. ¿Más que yo incluso? Sí. Dilo tú mismo, Tony. Venga, pues hoy tenemos aquí al gran Grison. ¡Fuerte aplauso para Grison! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No te recordaba con esta voz, Grison. Sí, es que me está cambiando el metabolismo, la verdad. ¿A esta hora es como que va cambiando la voz o qué? Sí, pero ya cada vez menos. Ahora ya voy entrando un poquito más en tono. El MediaMarkt me pone nervioso. El chat sí que es verdad que se está partiendo la polla. Chicos, ¿conocéis a Grison? Yo lo conozco de una vez que fui a La Resistencia, no sé si os sonará, que me trataron fatal y fue la peor entrevista y experiencia de mi vida. Ahí estuvimos con Grison. Me hago un beatbox. Drop, down. Put your feet back on the ground. Get drops. Put your feet back on the ground. Get bounce. ¡Bravo! ¡Bravo! No puedo aplaudir, pero me la pela. Tenemos dos participantes, ¿vale? Vamos a hacer dos equipos. Va a haber Team Greg y Team Grison. Hola. ¿Vale? Vosotros vais a ser, bueno, los entrenadores, los... Bueno, los que vais a estar ahí luchando... Como dos Pokémon. Tendrán 90 segundos, ¿vale? Tenemos dos cestas aquí y tendrán que poner todo lo que puedan dentro de cada cesta durante esos 90 segundos. Cuidado, que viene por aquí el coleguita. A esto les tengo yo miedo, que flipas. Pasa por aquí. Bueno, no. Seis puntos de carne me han quitado uno de estos a mí. Pasa por aquí. Hostia, ¿qué pasa? Cuidado, que hay pared. Ahí. Plano muy cerca. Da miedo. A muerte, Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vais a elegir cada uno un participante. No, un piedra, papel, tijera. Venga, piedra, papel y tijera. Lo digo yo, ¿eh? Siempre saco papel, ¿eh? Vale. Piedra, papel, tijera. Vale, le corto. Has confiado en mí, eso está muy bien. ¿Has visto cómo te lo adivinó? Hay que confiar en la gente. No, digo, es un tío noble que no me va a mentir. Además que va a sacar papel de verdad. El 1 es como el ganador, ¿no? El 1. Pero yo me identifico más con el 2 porque siempre la cago. Siempre me quedo ahí como a punto de conseguir algo. Entonces, espero que aquí no sea así, pero voy a elegir el 2. Bueno, vamos a dar paso a los dos participantes. ¡Aplauso para los concursantes! Ellos son Beatriz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hombre, el 1! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Joder! ¡Tenemos el knockout! Ya tenemos los equipos. Hay una cosa muy importante que la gente tiene que saber, que no sé si los concursantes lo saben, y es que esto no es una competición porque sí, de a ver quién consigue más dinero en productos, sino que el que consigue más dinero es el que se lleva el Simpa. Ahí está. ¿Qué os parece esto? Mal. Momento de bajona. Así es la vida, ¿no? Así son las normas. Quería que me comentaras dónde has visto que está la creme de la creme. Claro, aquí estamos teniendo ordenadores de 2.000 pavos. Bueno, hay un ordenador aquí de 2.800. Cosita ya bastante seria. Se puede pillar todo de la tienda, que haya cajas, ¿vale? O sea, no se puede pillar el portátil así y llevártelo porque esto está enganchado con cables y seguridad. Pero las cajas de abajo, eso es lo que se puede pillar. Todo lo que esté para llevártelo rápido las cajas. Bueno, chicos, yo creo que realmente no nos vamos a enrollar más porque me da la sensación que Héctor y Bea ya se han pateado la tienda y sabe dónde está lo bueno, ¿verdad?
Se intuye. Recordad, todos los productos deben estar dentro de la cesta, o si son productos muy grandes, tocando la cesta. Las teles, por ejemplo, ¿vale? 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Madre mía! ¡Vamos ahí! Os dejo los micros. ¡Vea! Ha pillado aquí, ha pillado dos MacBook Pro, hostia, muy ricos. Y un cable de OHB. Vamos ya, vea. Bueno, y dos portátiles, Héctor, ¿qué coño haces? Mira, Héctor viene con todo, viene ahí abarcando. Me gusta la Play de Spiderman. ¿Te ha pillado? ¡Hostia! Joder. Creo que ha pillado 4 iPhones, ¿eh? 4 iPhones igual. ¡Déjalo! ¡No pasa nada! ¡Madre de Dios! Esto se lo están cargando. ¡Oh, no! Dios mío. Vale, yo no te puedo ayudar. Esto es caro, dos iMac, me gusta. Vamos ahí, muy bien. Vale, tres portátiles, vale. Que quedan 50 segundos. Vale. Vamos ya, vea, por allí, vea. Portátiles. Quedan 45 segundos. Dios santo, qué desmadre, me vamos encanta. A sacar cosas fuera de… Tírala al iPhone, vea. Vale, los MacBook, la tarjeta regalo. Ha pillado la tarjeta regalo. La tarjeta regalo, Héctor, la acaba de pillar, la ha metido. ¡Olé! La tarjeta regalo que se lleva Bea también. Tú, pero que no le caben más cosas, ¿esto qué es? Bea, píllate una. Abajo, venga, corre. Espera, lo voy a colocar aquí. Se lo colocamos ahí, que esté tocando. Pegadito. Ahí, que esté tocando, venga, importante. Vamos. Quedan 15 segundos. ¡15 segundos! Bea, no ha sido. Llegamos a la recta final. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1, ¡Maravilla! ¡Fuerte aplauso, por favor! ¡Bravo! Me lo habéis currado, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño recuento. ¿Cuánta pasta suele haber aquí en Simpas de otros años y que tú recuerdes? 30, 40… ¿En total? Sí. ¡Wow! ¿Qué os parece si vosotros hacéis uno ahora? ¿Un Simpa también o qué? Sí. A mí me daría ganas, os doy 30 segundos. Pero claro, nos han quitado todo lo bueno. 30 segundos solo. Hacemos una pequeña vuelta entre tú y yo mientras terminan de contar y luego ya competimos. Y vemos. Venga, vale. ¿Te parece? Correcto. Me parece guay. ¿Sí? Sí. ¿Esto qué es, tú? Pero ¿qué esto es para darse masajes así. Con esto matas a una persona, si quieres. Ya te digo, 474 euros, ¿eh? ¿Y aquí qué pasa? ¿Que estás viendo algo que te mola o qué? A mí, bueno, esto para el acné, esto viene bien para el tema de… Ah, esto te lo pones así en la cara y va. Claro, esto va bien. Sí, para limpiar las ventanas también viene bien. Justo lo pone aquí, touch free, clic. Litoral, sí, debe ser los típicos granos que sí, te salen. Sí, 11 velocidades, lo tengo bastante controlado. Vale, pues, Tony, tú ahora mismo sabes quién ha ganado. Sí. Vale, vamos. Y solo te digo que hay una diferencia, casi 10K. Oh, 10K es bastante. No lo miráis, chicos, ven por aquí, Héctor, que te veo echando el ojo. Y el ganador del Gran Simpa de MediaMark de 2023 es… Héctor. Yo creo que deberíamos repartir la mitad de su lote con ella. Eso sí. A ver, yo quizás le preguntaría a Héctor si está dispuesto a dar el 50% de lo que ha ganado. El 35%. Hay gente que el 50% le parece bien. El 50% está bien, son 15.000 euros. Pero tengo la opción del 35%. Okay, ¿tú cuánto le quieres dar a Bea? Sí, hombre, la mitad está bien. ¿La mitad? Claro. Pues no, porque los dos os vais a llevar lo que tenéis. Vamos. Los dos os vais a llevar todo, que era una broma, que era para acojonaros. Que era una broma, que no, que os lleváis todo. Cada uno lo que ha acumulado, los 20K y los 30K. ¡Vamos ya! Y ahora, pues nada, les toca a ellos. Sí, a ver, sí, ya veremos lo que hacemos con los premios, ¿vale? Pero ahora… Darlo todo, por favor. Podéis empezar a estirar, podéis… lo que queráis hacer, ¿vale? Venga, estiramiento. Ya se ha hecho piernas. Voy a empezar a poner por aquí los 2 minutos de preparación. Puede ser que salga cansado y no… Claro, y no, es que eso es lo que pasa. Y no dé pa' más. Gref va a muerte. A ti te veo demasiado tranquilo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cuidado, la cámara! Que cuidado. ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Venga, seguimos! ¡A tope, a tope! ¡Venga, cuidado, que se lleva al cámara! ¡Al cámara nos va a matar Grison! ¡Gref va a muerte! ¡Lanzando juegos! ¡Quedan 14 segundos! ¡12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… ¡Nada, tío!
¡El Satisfyer Volador! ¡Satisfyer Volador! Ey, ¿qué tal la experiencia? Oye, muy bien, ¿no? Ya, llevaba dos cosas. Y cuando estaba por allí, digo, 11, 10. Y digo, me estás vacilando, ¿qué, tío? Ha habido un momento muy troll en el que he pillado el Spider-Man y el FC24 para que la gente se arruine abriendo sobres. Chicos, perdón, se me ha olvidado pillar el GOTY. Lo podemos meter. Que hay estos juegos, tío. ¿Sabes lo que es el GOTY, Chris? No. El Game of the Year. El juego del año. Este es el puto GOTY. ¿En serio? Sí. En 2022. Este 2023 seguramente lo ganará el Fortnite. Vale. ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro? 1.100. 1.100, es poquito, un MacBook de esos más. ¿1.100 euros solo? 1.100 euros. Vale, Tony, ¿puedes decir el total? Venga, tío, vamos. El total de cada… No, vale, o sea, hay dos totales, ¿vale? Eso, el bajo son 6.000 y algo. Vale. O sea, más de la expectativa. 7.000 y algo. Y el otro 7.000 y algo. Y el ganador… Ahí en medio. Del Simpa, entre The Gref y Grison, es… ¡Es! Grison. Esos portátiles, tío. Por muy poco, ¿eh? Los portátiles… ¡Mierda! Claro, estaban aquí. Al final, los portátiles… ¡Joder! Bueno, pero a ver, sabiendo que ha ganado Grison, vamos a darle esto a la gente, tío. Están aquí apoyando. Sí, tanto. ¿Qué cojones? Lo que vamos a hacer es… Tú te ganas bien la vida. Tú el Satisfyer te lo llevas, no te preocupes. ¿Puedo llevar el Satisfyer? Y tanto. Yo te he visto en programas de éxito. Esta gente que nos está viendo lo va a agradecer mucho, tío. Vamos a activar un sorteo. Un sorteo, ¿eh? ¿Sorteo? ¡Sorteito! Tony, ¿dónde va a estar el sorteo? ¿Qué ha pasado? Lo vamos a tener… ¡Sorteo in the house! Bueno… MediaMark, Integref, in the house, yeah. En el perfil de MediaMark España, ¿vale? En Instagram. Vamos a activar el sorteo de los dos packs. Fuerte aplauso los dos juntos, vamos. Hemos ganado los dos. Habéis ganado los dos. Ha estado guapo, ha sido divertido, tío. Lo pasa muy bien. A mí muchas gracias por la oportunidad de poder hacer esto. La verdad que siempre lo había hecho de manera ilegal y esto de hacerlo así… Me encantaba, la verdad. Una experiencia totalmente nueva, así que agradecerle a MediaMark, a todo el mundo que… ha estado viendo el directo y gracias por contar con nosotros y uniros en este gran Simpa. Y gracias a Tony, que… Joder, Tony es un máquina. Gracias a vosotros. Te voy a presentar a mi abuela, te va a hacer un cocidito madrileño. Hostia, que flipas. Pues de lujo. Un abrazo, chicos, gracias por estar y nos vemos muy pronto. Adiós, gracias. Hasta luego.